Hoy estamos en el paddock C. Hemos visto el paddock A con el Team Ice Valley, hemos visto el paddock B con Vinnie McKinstry, con el Team Optimark, y ahora estamos en el paddock C. Digamos que es justo a la salida del paddock B y esta podría ser considerada la zona donde los franceses se agolpan. Hay muchos franceses que participan aquí en el TT, tanto en solo como Team Monod, como Xavier Denis, como a Fabrice Miguet, que tenemos aquí al fondo, pero también hay muchísimos que se presentan en la categoría de Sidecar, como bueno, Estelle Leblon, que es hija de un mítico sidecarista francés y que también está por esta zona. El paddock C, pues bueno, como veis, no es tan premium como el resto, no está todo alquitranado, solo hay, digamos, alquitrán en el pasillo para que pasen las furgonetas, las motos, etc. Y el resto, pues bueno, es prácticamente como un camping. Aquí tenemos el box con los sidecars desmontados, sin carenados, de Estelle Leblon, las suspensiones Maxton, bastante bonitas. Y bueno, también en el paddock C hemos encontrado una cosa que está bastante bien. Siempre decimos que los TT Riders arriesgan muchísimo su vida, pero también tienen sus compensaciones. De hecho, aquí vemos que gracias a Scott Physiotherapy, los TT Riders que participan aquí en el TT tienen derecho a, bueno, a una sesión diaria de fisioterapia. Y de hecho, como veis, Vanessa, si quieres entra un poquito, veréis que nuestro piloto Team Monod está aquí a punto de dormirse porque, bueno, le están trabajando las piernas. Y aquí pasan todos, pasa desde Michael Dunlop a John McGuinness hasta Team Monod o Fabrice Miguet y todos esos. Hoy hemos decidido que os vamos a enseñar quiénes son nuestros pilotos y les vamos a pedir a todos sus impresiones sobre los entrenos que se realizaron ayer. ¡Mucho gas, moteros! An awesome experience. I don't really know how to describe it. The night went really well. I got four laps in, including the control lap, so three laps by myself. And to manage 115.1 miles an hour in my first time from a standing start is, really, really happy with. So really looking forward to tonight now. I want to get out. We're only about an hour and a half away from getting back out again tonight. So just want to get some more laps in and carry on enjoying myself. C'était les premiers tours depuis l'année dernière, donc on le prend avec une certaine philosophie, donc ça a été quand même pas trop mal, j'étais assez content de mon chrono. J'ai roulé en 19,52, bon, ce qui fait un chrono quand même moyen par rapport aux autres pilotes, mais pour moi j'en suis très content et donc ça prend le bon chemin pour mettre un petit peu au point la partie cycle. Bueno, que ayer era su primera vuelta de este año, él es su 14ª vez en el TT. Bueno, pues está contento, ha hecho un tiempo de 19,52, que tampoco es algo súper guay para el TT, pero que de momento se lo está tomando tranquilamente y que bien. The first lap was very bitty, got past a lot of slow guys, and the second lap I got quite a clear run, but it felt quite strange to me, and then decided to give Laurent a turn, so I went round with him, and we ended up about 113.5. So I'm going to do that again tonight with him. I think tonight I will do one or two laps with him, followed by another lap or two where I'll put my head down and try and see if I can go quite fast myself, and then I'm going to jump on the Super Twin and see what we can do on that. I did my first couple of laps and I must say I was very surprised about the big speeds you do on the course. I've done a lot of the laps with a car, but it's nothing compared to do this with a bike. But I was very surprised that I had a 113 mile lap, so I became a second newcomer. So I'm very happy to do this on the big bike. Let's hope we can get some more speed in when the laps come towards me. La route était sèche quasiment partout sur le circuit. En plus de ça, la moto, je la sentais bien.
beaucoup mieux que l'AMV Agusta de l'année dernière. Donc ce qui m'a permis de rouler sereinement, sans forcer. Et puis j'ai été agréablement surpris de voir mon chrono plus rapide que l'année dernière. Bueno, dice que ha ido todo muy bien, primero porque el tiempo estaba con nosotros, no ha llovido, no ha encontrado tramos mojados, y entonces muy bien. También que se ha sentido bastante más cómodo con la CBR que con la MV Agusta del año pasado, y que se ha cuando ha llegado ha quedado bastante sorprendido con el crono, ya que ha hecho un crono mucho mejor que el año pasado. I feel very very good with number one of my bikes this year, because it means we are first on the road and everyone else has to catch us. But with number one, it is very important that we are also number one at the finish of the race, not only at the first of the race. On the second bike, we have number one with a T on it, which says it is a test motorcycle, which means we do not know which bicycle we will use in the race, so we must qualify on both bikes. I was really nervous, because I missed 2 years, so this is my fifth. Yeah, this is my fifth TT. I just had to push really hard, harder, because of the qualifying time is very close in this year. So only the best 70 rider can start in a superbike race. Ya sabéis que en Martimoto somos bastante cabezones. El otro día no pudo ser y hoy nos hemos vuelto aquí a la curva de Bradenbridge, que ya os expliqué suficientemente el otro día. He abierto un poquito más el plano para que veáis realmente dónde estoy, dónde estamos hoy. Claro, hoy hace buen tiempo y no estoy solo, aquí hay bastante gente. Estamos en un cementerio y bueno, la verdad es que la óptica que tenemos aquí para ver las motos es impresionante. Los entrenos ya han pasado, estamos muy contentos con los tiempos y ahora, pues bueno, es el turno de los sidecars.